tal, mi gente hermosa de Venezuela? Les saluda Lenny Cuevas, soy yaracuyana, cantante de música llanera estilizada. He grabado dos producciones discográficas, la primera lleva por nombre Sueños del Alma, la segunda con El Llano en la Piel. Actualmente soy cantante de jazz, soy la vocalista principal del ensamble 0254 Jam. Además, soy profesora de canto del Conservatorio de Música Blanquestrella de Mezcoli. Estoy muy agradecida por poder llegar a todos ustedes gracias al apoyo de Corazón Llanero Multimedia. Mucha alegría, mucho derroche artístico y sobre todo mucha participación espontánea. En cada aplauso se nota la presencia simpática de un público maravilloso que ha aplanado la sala principal del Teatro Junín. Nuestro Teatro Junín, nuestro corazón llanero, nuestro talento de corazón, un corazón que palpita de emoción, ha querido conveniente otorgar, entregar, regalar, brindar este escenario a las figuras noveles. Y desde el estado Yaracuy vamos a recibir a la próxima participante, invitada especial, Lenny Cuevas, del estado Yaracuy. Bienvenida, Lenny. Bienvenida. Gracias. Y rogar al Todopoderoso que quienes como tú sanen y pronto, y que la industria farmacéutica universal se encargue de tener los medicamentos rápidos para seguir dando vida. Para seguir luchando, claro. Lenny, sí. Dios cuide. Muchísimas gracias. Salud y larga vida. Amén. No deja de conmovernos. Lenny, ¿qué nos vas a cantar? ¿Cómo es tu trayectoria artística? Échanos ese cuento bonito. Ok. Vengo del estado de Yaracuy, como ya todos saben. Tuve la oportunidad de grabar dos discos. Ahora les voy a interpretar el tema Tu Antifaz, incluido en mi segunda producción discográfica del maestro Ibsen Rodríguez. Ok, Tu Antifaz, de Ibsen Rodríguez, en la voz de Lenny Cuevas. ¿De dónde? De Yaracuy. Yaracuy. Ilusionada con las mentiras, dejando el
frialdad. Yo me pregunto qué, en qué momento fue. Pasé la vida enamorada e ilusionada con las mentiras, dejando heridas que no han sanado por tu maldad y tu frialdad. Si me quisiste como yo te quise, tomemos esta realidad. ¿Por qué le dejas esos viejos miedos vestirse de tonta crueldad? Promesa fue apoyarte en lo malo y en lo bueno. Me dejas en la oscuridad. ¿Acaso olvidas que al fin del sendero es el Señor quien da la claridad? Y aunque me duele tu tonta partida, habrá mañana un nuevo despertar. Me he dado cuenta más temprano que tarde que el egoísmo sincero era antifaz de tu verdad, de tu verdad. Muy bien. Lenny, el antifaz. Bonito tema este de la musa inspiradora de Itzen, Javier Rodríguez Rivero. Por supuesto, un maestro, Itzen, maestro calaboceño. Un saludo para todo el pueblo de Guárico. Hijo de Kiko y de Ibis, natural de Calabozo, ganó el Festival Cantaclaro el año 1984 con una canción, Sueños de Libertad. Le conozco el ADN a Itzen. Ok, qué bueno. Te quiero desear la mejor de la suerte, felicitarte. Muchísimas de verdad que gracias. Mucha fuerza en tu canto, en tu garganta. Y quiero que me acompañes con el aplauso de todo el... Un minuto, cómo no, con mucho gusto. Un minuto, porque tengo una misión muy importante que está a la vista de todos ustedes. Y es que a cada escenario que voy, quiero llevar un mensaje de lucha para todas las personas y todas las mujeres que estamos pasando por una situación de salud difícil. Entonces, quiero darles este regalo de que sí se puede. Hay una campaña muy importante que se llama Tócate. Y yo le voy a agregar algo. Tócate. Y si te tocó, te toca luchar. Tócate. Y si te tocó, te toca luchar. Sí, señor. Te toca empujar. Claro te toca sí. Demostrar que estás con vida y mientras haya vida. Claro que sí. Respiramos. Hasta el último minuto de vida tenemos el derecho y el deber de luchar. Esta vida, bravo, es nuestra. Dios nos las dio y gracias a Dios porque estoy aquí hoy y seguiré estando aquí para todos ustedes, para mi público. Y gracias, Corazón Llanero Multimedia, por el apoyo que nos brindan para llegar a toda Venezuela, a cada rincón de Venezuela. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Gutiérrez. Vengo del estado Yaracuy, municipio Aristides Bastidas. Tengo 10 años. Le doy gracias a Talento de Corazón por permitirme estar aquí y demostrar mi talento a toda Venezuela. ¡Que viva Yaracuy! Mucho entusiasmo. Daniela. Daniela Gutiérrez. Gracias por contagiarnos de esa alegría. Gracias a ustedes, público presente, espectadores, televidentes venezolanos que aportan a través de sus diferentes mensajerías, mensajes que estimulan a estar en este escenario. Muchísimas gracias. Agradecido es el gesto que podemos hacer ante la vida. Compartir con estos niños que nos contagian y nos dan esa inyección de vida para seguir defendiendo a la cultura popular de la tierra venezolana. Daniela Gutiérrez, del estado Yaracuy. ¿De qué parte de Yaracuy viene? San Pablo. De municipio San Pablo. Municipio Aristides Bastidas. ¿Cómo? Municipio Aristides Bastidas. ¿Cómo no? San Pablo, ahí celebran las fiestas de San Pablo, me imagino, ¿verdad? Claro. Están recién pasando ahorita. Ahorita fueron las fiestas de San Pablo. Daniela, ¿y qué nos vas a cantar? La flor de zaraza. La flor de zaraza. ¿Y ese vestido quién te lo hizo tan bello? Mi maestra. ¿Tu maestra? ¿Y cómo se llama tu maestra? Maritza Hernández y Claudia Rodríguez. Ah, Maritza y Claudia, felicitaciones. Mira, mira esta belleza. ¿Ah? Una belleza de vestido para Daniela.
Y nos va a cantar nada más y nada menos que La Flor de Sarasa. Un tema que popularizó Rumbi Olivo, le pertenece al maestro Simón Díaz. Lo va a interpretar Daniela del estado Yaracuy, que participa en la temporada 2019 de Talento de Corazón aquí en el Teatro Junín. ¿Y qué le decimos a los músicos? ¡Arpa, maestro! Daniela, venga para acá, Daniela, para darle un abrazo y felicitarla. Muy bien, Daniela. Excelente. Y un tema, si se quiere, con un contraste interpretativo bastante comprometedor, Daniela. Pero para esos detalles, qué mejor manera de escuchar las expresiones y esas palabras bonitas que te tiene reservada el cantaclaro de Venezuela, don Armando Martínez. Danielita, Danielita, Yaracuy, Yaracuy. Uy, ahí está. En la vía hacia Yaracuy hay una parte donde venden muchas flores, ¿verdad? Sí. Rumbi Olivo, este es el nombre que le dieron a Rumbi Olivo, la flor de Sarasa. Y ella es la flor de Yaracuy, Daniel es la flor de Yaracuy. Entonces, Yaracuy tiene tantas flores bellas en ese trayecto de autopista. Y nos mandaron la más hermosa flor que tiene Yaracuy, nos la mandaron. Gracias. Para Talento de Corazón. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. Muy bonita. Vino elegante. Criollamente, pero elegante. Con faralados, como dice Cristóbal. Tiene muchos faralados. ¿Quién le hizo el vestido? Mi maestra. Tu maestra. Felicitaciones a su maestra porque tiene buena calidad. Modista. Sí, claro. Una calidad modística. Y le auguro lo mejor dentro de esta universidad que se llama Talento de Corazón. Muchísimas gracias, Armando Martínez. Bonitos consejos, excelentes palabras. ¿Y esto de quién es? Mío. Eso, Daniela. Daniela Gutiérrez. Orgullosos padres. Daniela, quiero que me acompañes a invitar a todos los televidentes a que lleguen o que nos sigan, nos persigan. Y lleguen hasta nuestro portal www.corazonllanero.com.be/votaciones. Eso sí, mucho cuidado. Recuerden que las votaciones comienzan después que finalice el programa. Una vez que finalice el programa, usted rápidamente puede comenzar a votar. Y en las diferentes redes sociales nos encuentra como @corazonllanero_m. Vamos y ya regresamos con más de Talento
de corazón. Caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo, la piel de mi niño.